pared rectangular de una habitación se representa abajo. La pared se debe pintar sin incluir la puerta. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el área en pies cuadrados que se debe pintar? Entonces, en este caso, ellos nos están diciendo que solo se va a pintar esta área que está alrededor de la puerta. Y esta área pequeña no se va a tocar. Así es de que ellos nos dan el área de nuestro rectángulo grande y nos dan el área de este rectángulo pequeño. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es sacar el área de este rectángulo grande y restarle el área de este rectángulo pequeño, y así nos quedaremos con el área de lo que está alrededor. Entonces, una vez más, recordemos que área es igual a longitud por altura. Y que vamos a restar el área pequeña del área grande. Entonces, en este caso, vamos a encontrar el área más grande, que viene siendo de 8 pies por 14 pies, o podemos decir que tiene una longitud de 14 por una altura de 8. Y esto es el área del rectángulo grande. Y le vamos a restar el área de nuestro rectángulo pequeño, en este caso este rectángulo de 7 pies por 3 pies. Entonces se puede decir que nuestro rectángulo pequeño tiene una longitud de 3 y una altura de 7. Y esa nos da el área del rectángulo pequeño. Y entonces simplemente buscamos cuál de nuestras opciones nos da 14 por 8 menos 3 por 7. Y en este caso viene siendo la respuesta B.